Para hacer la letra J vamos a comenzar con 11 cadenas. En la segunda cadena desde la aguja vamos a hacer un medio punto y vamos a hacer ahora un medio punto en cada cadena. Al final de esta hilera nos van a quedar 10 medios puntos. Para la hilera 2 hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a comenzar con un aumento, 2 medios puntos en el mismo espacio. Hacemos 8 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a hacer un aumento. 10 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Ahora les voy a dejar indicaciones porque las vueltas que siguen son iguales. En la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento, 10 medios puntos, perdón, esta es la vuelta número 3, que acabamos de hacer un aumento, 10 medios puntos y un aumento, y al final de la vuelta quedan 14 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer un aumento, 12 medios puntos y un aumento. Al final de la vuelta nos van a quedar 16. En la vuelta 5 vamos a hacer un aumento, 14 puntos y un aumento. Al final de la hilera nos van a quedar 18 medios puntos. En la vuelta 6 vamos a hacer un aumento, 16 medios puntos y un aumento. Al final de la hilera nos van a quedar 20 medios puntos. Y por último, en la vuelta 7 vamos a hacer un aumento, 18 medios puntos y un aumento. Al final de la hilera nos van a quedar 22 medios puntos. Acá ya termina hasta la vuelta 7, vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y en la hilera 8 vamos a hacer 8 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos y ahora hacemos una disminución, saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un medio punto. Una cadena, giramos el tejido y en la vuelta 9 vamos a comenzar con una disminución. Hacemos un medio punto y saltamos el punto siguiente. Y ahora hacemos 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a hacer desde la hilera 10 a la 26 un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Es decir, que vamos a hacer 8 medios puntos en cada hilera desde la 10 a la 26. Acá ya terminé hasta la hilera 26. En la hilera 27 vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y hacemos un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Es decir, que hacemos 8 medios puntos. 3 cadenas, 1, 2, 3 y cortamos la hebra. Ahora vamos a comenzar a trabajar del otro lado. Vamos a unir en el primer medio punto, donde están las cadenas, en el lado opuesto. Vamos a unir en el primer medio punto y vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer en la segunda cadena de la aguja un medio punto, en la siguiente cadena un medio punto, en la siguiente cadena un medio punto. Vamos a hacer ahora los 8 medios puntos de la vuelta anterior. Hacemos los 8 medios puntos. Y ahora hacemos 3 medios puntos en las 3 cadenas que nos quedaron acá. Hacemos 1, 2,
y 3. Una cadena, giramos el tejido. Y ahora vamos a hacer desde la hilera 29 a la 31 un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. En total son 14 puntos. Es decir que por 3 hileras vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior. Una vez terminada la hilera 31 vamos a hacer una cadena y ya podemos cortar la hebra. Así nos va a ir quedando la letra J de esta manera. Ahora vamos a trabajar de este lado. Para terminar de darle forma a la letra, vamos a girar la letra de esta manera. Vamos a enganchar la aguja en el primer punto de la última hilera que nos quedó libre acá. Y ahí vamos a empezar a tejer. Vamos a unir la hebra, una cadena y en el mismo espacio hacemos un medio punto. Y ahora vamos a hacer 7 medios puntos más. O sea que son 8. Ahí llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer una disminución. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos un medio punto. Una cadena, giramos el tejido y vamos a comenzar con una disminución. Hacemos un medio punto, saltamos el siguiente y ahora vamos a hacer 7 medios puntos. Una cadena, giramos el tejido y ahora en las hileras 3 y 4 vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior. Son 8 medios puntos. En total, la hilera 3 y ahora por la 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos. Ahora lo que vamos a hacer es una cadena y vamos a empezar a hacer medios puntos por todo el contorno, exactamente igual que hemos hecho con las otras letras. Vamos haciendo un medio punto por todo el contorno. Así es como les tiene que quedar la letra J. Ustedes siguen trabajando por todo el contorno. Si les gustó, no olviden dar me gusta al video y compartirlo en todas sus redes sociales. Suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. También recuerden visitar mi blog crocheteandoconimaginacion.blogspot.com.ar. Abajo en la descripción del video les dejo todos los enlaces para que puedan contactarme a través de las redes sociales. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chau, chau!